Nos gusta o no nos gusta. Está pasando algo muy raro en la Argentina. Realmente de todo este puterío de Alberto Fernández, las mujeres, los polvos y todas estas cosas que pasaron por la quinta. Hoy me encuentro que el culpable de todo es Beto Casella, ¿no? Y yo no entiendo cómo pueden echarle la culpa a Beto Casella y hacerle notas. No tiene nada que ver. Es el dueño de un programa que es buenísimo, que tuvo un quilombo porque le, le, le explotó una bomba dentro del programa. Pero ahora, hoy escuchaba a Nancy Paz, a todos, poco menos que Beto es el enemigo público número uno, ¿viste? Y se armó, vos sabés que, eh, se armó una locura, me hace acordar el hundimiento del Titanic, el kirchnerismo, ¿no? Porque todos se pelean con todos, los que antes estaban a favor de las mujeres, que eran, eh, este, ¿cómo se llaman cuando son...? Eh, la soloridad La sororidad, Ahora no, ahora resulta que Fabiola es una mala persona, pero es una buena persona porque le pegaron, pero es una mala porque muestran los videos, porque eh, Tamara es, es, es mala pero es buena y Fabiola es borracha y tenía que haber avisado, y entonces la misma que se rasgaba las vestiduras, que es de nosotros, somos solas, ahora resulta que si no demostrar las pruebas, el teléfono lo pudiste haber perdido en pedo, en un bailongo, están, están, y la culpa de Gaceta. Yo tengo miedo, ¿viste? Raro que todavía no me, no me la pusieron, pero el cuaderno me la pone. Miren, la culpa es mía, la culpa de Carlito Campolongo, la culpa de Gonzalo, de cualquiera puede ser la culpa, el gran bonete, pero la culpa nunca es de los nuestro. Chico, me cansé de decirle, la culpa de Alberto Fernández, que es un pistola caliente. La culpa es de Alberto Fernández, digo, que es un pistola caliente, y la culpa de Alberto Fernández. Bien. Separamos el tema Fabiola y los golpes para ir al tema Fabiola y la pérdida del teléfono, que es algo que yo no perdono y me peleo siempre con mi mujer, ¿no? Cada vez que salimos de casa mi mujer decía Ay la llave, la llave, ay la llave, ay el teléfono, perdí el teléfono, siempre con los huevos acá. Digo no se puede perder, yo en 71 años que Dios no me castigue no perdí una llave, nunca perdí una llave, nunca perdí un teléfono, nunca perdí una agenda, nunca perdí nada. No se puede ser tan devolado de dejar todo en cualquier lado, pero mucho menos Fabiola, que ese teléfono era la diferencia entre quedar como una ídola y pasar a ser una mediocre como el marido. Ese teléfono era la antorcha de la Olimpiada, de la lucha de la mujer. Ese teléfono era el estandarte que podían enarbolar las oloras, para decir por lo, por lo menos dentro de dos o tres meses, tenía razón Fabiola, pero no. Están felices que no apareció el teléfono. Están exultantes que no apareció el teléfono. Y no les quepa duda que si tienen que ir contra Fabiola, van a ir contra Fabiola porque lo que ellas quieren es salvar la ropa a Cristina. Que la principal responsable de este engrudo que han hecho es este quilombo que nos metieron. Porque, repito, la que trajo al borracho que se lo lleve, Cristina. Acá tenés, Albert, y toda la payasada que nos comimos y que nos seguimos comiendo o sea, 20 años fueron unos payasos y no se podían ir del gobierno sin seguir haciendo un conventillo de vacareza una payasada berreta, una porquería hoy aparecieron también una se hablaba de un par de actrices este, y hay una Marcela que tiene 60 años y es una señora de la zona, de la quinta que entraba también a como Pancho por su casa. O sea, Alberto tiene una clientela, hermano, que parecía un peluquero. Era terrible. Pero lo que me da bronca es que estas mujeres, y voy a hablar de Tamara, que la defendí todo este tiempo y ustedes son testigos, y la voy a seguir defendiendo, pero no en esto. Si vos fuiste a Bendita y viste el informe y no te gustó, Tamara, ¿vos sentís lo que sentimos nosotros cuando nos hacen un informe? Y se cagan de risa y nos humillan y nos basurean. Lo que sentimos durante tantos años cuando decían, Babi, que es el misógino, xenófobo, de ese tipo maltratador, puteador, se puede esperar cualquier cosa. Que me acuerdo que hacían panzadas, panzadas, con buena onda, ¿no? Hermano, con buena onda. Con buena onda me rompieron los huevos 20 años haciéndome mierda sistemáticamente, con videos viejos, videos de otros momentos. Y, y dale a Babi, dale a Babi, dale a... Yo creo que era, yo tenía un punto rojo en la frente, donde cualquier pelotudo que quería hacer rating, me ponía el dale a Babi. Y yo me la bancaba, me la bancaba. A veces reían cómo se rió los muchachos de mí. Y me la bancaba, porque claro, ¿viste? estamos en una industria donde no podés ponerte, porque una vez me acuerdo el, el estúpido este de Diego Vélez, el bobo, este borracho y otras cosas. <coughs> Me mandó a la puerta de la radio a Rafa, un compañero mío que lo amo, está acá siempre. Hola, baby ¿cómo te va? ¿Qué Así que eh, son mis ojos, no sé qué boludez. Y pasan cuatro que mandaba a en un auto. ¡Facho! Mirá lo que te dice la gente, Babi, facho. Yo una operación berreta y puta para ponerme mal porque yo le pegaba a la jefa espiritual a Cristina. Todavía que hacerme mierda con operaciones berretas. Solo en nombre mío, no en nombre de los demás. Entonces, ahora Tamara a lo mejor sintió cuando hicieron el informe de ella en Bendita, light, muy light, lo mismo que sentimos todos nosotros cuando se nos cagan de risa de algo que hicimos, dijimos o algo que nos salió mal. Esto no va contra Bendita, que me encanta el programa, no va contra Beto Casera, que me encanta el programa, ni contra Dani, ni contra nadie. Pero, bancatela, si vos hablas mierda a todo el mundo <coughs> y boludeás y basureás a todo el mundo, cuando te toca estar arriba del escenario, bailá. No te pongas en primera dama, y mucho menos ahora que me entero lo de los viajes en avión, vuelos privados, entrabas al avión como Eva Perón, salías, en, te iban a buscar a... No eras como un mortal más de los boludos que van con la valija, el carrión, y, este, y la, la almohadilla de mierda esa para poder dormir un poco en un asiento del horno donde no llegas nunca. No, vos tenías unos privilegios bárbaros por el hecho de ser una de las visitantes a la quinta, o por ser la novia del de jefe de la policía aeronáutica, aeronáutica. Entonces, viste, eso ya no me gusta. Te acompaño hasta la puerta, entras sola. Porque, sabes qué pasa? También nosotros podemos empezar a tener contactos con un montón de, de tipos de adentro, y entrar en negocios y, y entregar el traste por una prebenda. Y sin embargo no lo hacemos. ¿Entendés? Yo soy amigo de Ornequian y lo podría llamar y decirle, Eduardo, eh, poneme una cama en el medio del aeropuerto que quiero descansar antes de subir al avión. Y no lo hacemos. Es más, me acuerdo que cada vez que renuevo el registro me ven en la cola a los vecinos y me dicen, ¿qué haciendo cola? Y como vos, hago cola porque tengo que hacer cola y tengo que dar el examen porque no tenemos coronita. Entonces cuando vos buscas esa coronita, esa coronita es cara. Esa coronita es Esto es lo mismo que entran con el culo a este ambiente. Una vez le dije a uno, vos acá entras con el culo y salís como el orto. O sea, eh, una cosa es la trayectoria y otra cosa poneme esta chica ahí. Entonces, mire, cuando no, ves que no te respetan, es porque poneme esta chica ahí. Y cuando pasan estas cosas, salta la alarma y se prenden las luces coloradas. Y lo que no pueden creer las chicas, las sonoras, que un día. Una de ellas me encontró en acá, 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 en la puerta del estudio. Ella se iba yo entraba. Ayer nos reunimos para ver a los machirulos y vos no bueno, estabas en una... Eh, o sea, se juntaban una vez por semana a ver a quién iban a hacer mierda, ¿no? El Gonzalo había hablado de Cristina y saltaba una que dice, a mí me miró el culo y me invitó a tomar un... Ah, vamos con la, 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 la", a destruirla. Parece que se les acabó la chispa. Parece que se terminó la herramienta de destrucción masiva que inventó Cristina con la palabra Machirulo. Parece que ya nadie cree en sus palabras. Parece que salen derrotadas de esta lucha por nada, porque fue por nada, porque si hubiera sido por algo, lo de Fabiola no pasaba. Y tampoco pasaba lo del Chaco. Y tampoco pasaba lo de cientos de mujeres que fueron abusadas, golpeadas y humilladas. Y ellas no hicieron nada. Absolutamente nada. Pero sí, D'Artes y algún famoso, pero nunca pasaron del primer piso. Siempre planta baja. Nunca fuimos a los jerarcas que contratan y a los que ponen plata. Siempre eran de cabotaje. Y por supuesto que si hoy estamos en manos de ella, y es el tema, Telma Fardín, ya este, Dartes hubiera hecho 40 novelas. Porque si Telma, pobrecita, tenía 16 años, fue abusada, tenía que montar las pruebas, no las tenía. Como dijo, como era la Mangolini. A ver, querida, como está borracha, no sabe lo que. Y le hubiéramos dicho, Mira, pobre Telma Fardín. Era pendeja, estaba borracha, por ahí se fumó un porro, no sabía lo que decía de Dartés. Mirá si hubiéramos dicho eso a nosotros que no lo dijimos. Lo mismo que dijiste vos, Mengolini. Mirá si hubiésemos mandado los argumentos pelotudos que mandaron ustedes. En ese momento nos quemaban en Plaza de Mayo. Y encima, algunas de ustedes todavía. En algún reportaje que me vienen a hacer, ¿vos qué querés decir? ¿Que, por, ¿Que se lo merece? ¿Qué estás diciendo? Deja ese discurso pelotudo que ya nadie te lo cree. Terminenla con ese discurso pelotudo y defendamos a las mujeres. Vamos a favor de Fabiola, equivocado o no. Ya, borracha es un machiruraje. Ya decirle borracha es un machiruraje. Y cuando Mengolini repite. Ella dijo que era borracha. Vamos, hermano. Y si es borracha, sus razones debe tener con un tarado de esto al lado, que es kirchnerista como ustedes. Pero nada justifica que fue golpeado. ¿Qué me quiere decir? Porque es borracha hay que golpearla. Te voy a invertir la prueba de Nancy. Yo una vez dije que a la gente humilde había que armar pueblos en el interior con universidades con colegios, con casas de material y armar el pueblo con esa gente que está en la calle. Dijo que había que hacer una denuncia penal por discriminación, por querer mandar a... Claro, si nos tenemos acá muriéndose y tomando agua podrida y cagando en la calle, es más fácil juntarlo para votar. Pero todo ese populacherismo barato, esa berretada, no se las cree nadie más. Y a veces me extrañaba. Yo me encontraba con Nancy en Tinto y Soda, en Pilar, y charlábamos tranquilos, después salía al aire y me hacían mierda. Mierda. Y si no, te mandaban una o uno que te haga mierda. Pero ese fascismo de esos 20 años se termina. Y encima nosotros con carpetas de ellos. Carpetas de ellos. Así. Y nunca dijimos nada. Nos la comimos 20 años, estoicamente. Estoicamente. Yo entraba al supermercado con vergüenza, porque como era misógino, no me miraban todo como el enemigo del pueblo, te iban a y la gente se escondía. <coughs> no te cansaron de humillarme. Y por eso mi bronca. Y ahora, lamentablemente, <coughs> este momento lo puedo analizar pero no disfrutarlo. Porque hay una mujer con un ojo negro, un brazo negro, pateada en el piso embarazada. Hay un montón de mujeres que están poniendo su honestidad y su dignidad en juego. En un teléfono que a lo mejor, con, un, con una maniobra de extorsión horrible, puede desaparecer o no. Es más, hasta puede hacer, aparecer cualquiera mañana en un teléfono de esto, en una opereta, y cae escrachado. Y entonces pregunto, ¿no? ¿Qué le pasó en la vida? Todavía hablan. ¿No sería bueno que en este momento se dediquen a su profesión y se llamen a silencio y digan, Alberto es un turro, y Fa... como empezó, esta historia empezó así, Alberto es un turro, Fabiola estuvo golpeada por él. ¿Cómo llegamos nosotros a Beto Casela? ¿Cómo llegamos a esta otra, ¿cómo se llama? La que era secretaria de Cultura en Avellaneda. Honeto. Honeto, que hoy la vi que apareció Honeto. ¿Cómo llegamos a todas estas mujeres, la que le hacía a Dylan la, las redes? Mirá qué locura. Un palo 300. ¿Cómo llegamos a la pintora de Mendoza, a la casita del puente, a 200 más que aparecen todos los días? ¿Cómo llegamos hasta acá cuando el hecho en sí era juzgar a un tipo que le pegó a su mujer y era presidente? ¿Qué nos están vendiendo cuando nos meten gente nueva todos los días y quilombo y fotos? Y Alberto va y le dice al juez: No me miren todas las fotos del teléfono, son personales. Y, y, y la otra dice: Yo tengo el teléfono, pero lo perdí, pero tengo otro que jugaba al nene. ¿Por qué nos meten en esta novela del orto, asquerosa, sucia, repugnante, llenas de aristas de promiscuidad y de porquería que pagarpamos nosotros todos los meses? En otro orden de cosas, y para finalizar, señora vicepresidenta. Para no recular no hay que avanzar. Es asqueroso lo que hicieron con los senadores. Primero lo votaron, ahora están que no, que a lo mejor no lo votan por él. Y si entraba, entraba. Porque siempre hace lo mismo. <coughs> Se sube y después si ya quilombo lo bajan, pero después ya mandan de nuevo y nos siguen penotudeando. Yo pensé que este gobierno iba a cambiar. Está enojado, le igual. Pero quiero saber si este enojo de verdad. Y que me lo demuestre. Estoy podrido de que nos cojan. Dura, ¿eh? La palabra. Estoy podrido de que nos cojan. Ya para eso tenemos Alberto. Con esto de senadores es una porquería. Históricamente, desde los años 60, los jubilados cobran poco. Y ya nos acostumbramos que es como normal que el jubilado viva en la miseria. Es como normal que el obrero viva en la miseria. Es como normal que los pibes no tengan clase en los colegios. Es como normal todo. En un país de anormales. Y es normal que todos estos turros se suban los sueldos indiscriminadamente porque dice uno, no puedo ganar menos que un juez de la... ¿Y quién sos vos para ganar más? A ver, ¿en qué te destacás, boludo, para ganar más? A ver, sentate, senador acá o diputado acá. A ver, ¿qué sos vos más que yo? A ver, toma una guitarra. ¿Sabés tocar la guitarra? No, yo sí. Tan, 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 A ver, te voy a preguntar de historia. ¿Sabés de historia? No, yo sí. Pa, 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 pa. A ver, te voy a bailar un malambo. ¿Sabés bailar malambo? No, yo sí. Yo sé hacer todo lo que vos no sabés hacer. Y yo lo que no sé hacer es hablar pelotudez en el Senado o en el Congreso. Ahora te pregunto, ¿por qué vos tenés que ganar más que yo? ¿Quién sos? El otro día Lustó, en un acto de sinvergüenza, dijo: No podemos ganar como un cajero de banco. ¿Pero quién sos? Un cajero de banco estuvo 20 años en el banco para ganar lo que gana. ¿Quién sos vos más, Lustó, para ganar más que un cajero de banco? ¿Quién les dijo a los senadores y a los diputados que tienen que ganar más que todos? Al contrario, yo creo que ustedes tenían que estar con la mínima. 200 lucas por la patria. No tienen que ganar plata. No tienen que tener 40 asesores. Porque yo con 40 asesores soy Tinelli acá. Me la tengo que rebuscar y remar solo. A ver, asesor para esto, para qué ¿qué son? Hablan ustedes nomás. Nosotros les preparamos los discursos. No sirven para nada. Además, hay que pagarle 40 asesores. Y el desarraigo. Y la minita de la vuelta, y la otra minita de la otra vuelta. Hay que terminar con esa casta, mi ley. La casta está intacta. Ya lo demostró ayer. La casta está intacta. Entonces, en cambio, ir a buscar premio afuera. Espera que te premiemos nosotros con el aplauso. Terminala con la casta. La casta te va a comer el hígado. La casta te va a volver loco estos cuatro años. La casta no está muerta. La casta no desapareció y encima la vicepresidenta, parece que ahora también pertenece a la casta. Muchachos, no nos jodan más. Los jubilados tienen que ganar más que el cajero del banco. Los jubilados tienen que ganar más que un gerente. Porque dieron su vida y la sangre por la patria. Y dejaron su sudor acá. Que los atorrantes de la 9 de julio nos estén llevando la guita. En cambio de darse la baradel haciendo pactos a la agrupación Evita, a la intendente Moreno, a todos estos atorrantes, de hacerle al jubilado que la que es de él, dejen de robarle la plata a los jubilados, cara dura. Y de usted, presidenta, vicepresidenta, que yo la estimo y la respeto, menos militares y más pueblo. A ver si se pone a legislar de verdad y no me gusta esta historia de que se lo doy, pero después soy una patriota y se lo quita. Nah. Para no quitárselo, no se los dé. Ponga a todos los que están ahí adentro, si son tan patriotas, porque yo por la Argentina, 300 lucas. Para lo que hace son caros. 300 luquitas. A ver cuántos quedan.